Lo que pasa es que a veces se quiere plantear como una contradicción entre democracia y dictadura. Cuando se distribuye mejor la riqueza, aparece la idea de que eso se hace en forma autoritaria. Y cuando el capital financiero internacional cada vez concentra más la riqueza, no hay un cuestionamiento de eso. Entonces, yo por lo menos trato de no pensar en términos de dictadura o democracia, porque me parece que es una trampa, digamos. Lo que hay que discutir es el gobierno que tienen los pueblos, si permite una vida digna, si permite que nuestro pueblo tenga derechos, o si solo come un sector de la población o vive con derechos un sector de la población y el otro que se arregle como pueda. Yo confío más en la democracia más participativa que representativa, ¿no? Hay que potenciar la organización popular y la movilización.